ante la presencia de más de 1.300 personas, este martes estuvo en Puerto Vallarta el senador Ricardo Monreal Ávila, quien se reunió con simpatizantes de Morena para anunciar que pronto el partido estará renovando su dirigencia en todo el país y manifestó su intención de postularse como candidato a la presidencia de México en las próximas elecciones. Desde las 6 de la tarde comenzó a llegar la gente a un salón muy conocido en Versalles, en donde se dieron cita para la reunión que convocó el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco. Muchos eran trabajadores del ayuntamiento a quienes supuestamente se les obligó a ir y otros realmente eran simpatizantes del partido. Hubo algunos camiones que dejaban la gente en el salón y otros llegaron por su cuenta. Se contabilizó más de 1.300 personas para esperar el arribo del senador Monreal Ávila junto con el presidente municipal Luis Alberto Michel Rodríguez y el coordinador de gabinete Salvador Llamas. En su discurso, que duró más de 15 minutos, el doctor Monreal destacó que a finales de este mes habrá reuniones distritales y se estará renovando la dirigencia en todo el país, por lo que se van a elegir consejeros y los nuevos dirigentes de Morena. Dijo que ese fue el motivo de su visita a Puerto Vallarta para convocar a que participen en este movimiento que inició Andrés Manuel López Obrador y aseguró que en Jalisco se va a alzar con el triunfo como fue en Puerto Vallarta, en donde decían que el profesor Luis Michel Rodríguez no iba a ganar en la elección pasada, por lo que se llevaron una sorpresa y la gente de esta región votó por un hombre honesto. Ahora que sea julio, este mes precisamente va a haber renovación en los distritos. Vamos a inscribirnos y vamos a participar para renovar los puestos de dirección de Morena, porque Morena es de todos. Morena no es de una facción, Morena no es de un grupo, Morena es del pueblo. Por otro lado, les manifestó a los asistentes que los necesita, ya que una vez que el partido lance la convocatoria para las precandidaturas a la presidencia, se estará inscribiendo y luchará a la buena para que dentro de Morena gane. No se puede terminar en 4 años, 5, ni en 6 la transición política. Vamos a tardar más años, pero no podemos retroceder. Hay que continuar. Hay que avanzar, hay que construir y hay que consolidar el cambio. Por eso estoy aquí, por eso recorro cada fin de semana estados y municipios. Por último, comentó que ya habló con el profe Michel para que revise a todos sus colaboradores y que no se olvide de la gente que lo ayudó para obtener el triunfo. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.